Lo estamos poniendo al aire. Darío, ¿qué tenés? Y en estas acusaciones cruzadas, ¿no? Del gobierno de la provincia de Buenos Aires diciendo el responsable es Gimnasia como club organizador y Gimnasia diciendo el responsable es el gobierno de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente por qué por haber montado el operativo de policial que fue tétrico, lamentable. Ya te contamos las pruebas que va a presentar Gimnasia. Salió su abogado, Mariano Cuño Libarona, diciendo no vendimos más entradas. Gimnasia dice nosotros no vendimos más entradas de las permitidas. ¿Qué dice o cuáles serán las pruebas que va a presentar el gobierno en la provincia de Buenos Aires? Aquí tenemos algunas. Esto lo mostraba Javier bien temprano, ¿no? La recolección de un montón de entradas de protocolo. Muchas entradas de protocolo que se encontraron en las cercanías de la cancha, que se pudieron juntar con la gente que no podía ingresar o que no pudo ingresar. Y bueno, que fue reprimida. Muchas de esas personas fueron reprimidas por la policía. Y esta es la entrada que se vendía. Esta es la entrada con la que tenía que ingresar el socio de Gimnasia o el no socio que pudo entrar a la cancha. Esto lo digo con mucho cariño y mucho respeto a nuestro querido fútbol argentino, que amamos tanto, que queremos tanto, pero basta con ver la entrada nomás para darnos cuenta dónde está parado el fútbol argentino. Pero es que claramente vos sos una familia, vos sos una persona, vos querés ir a ver un partido de fútbol y lo pensás 50.000 veces. ¿Llevas a tu nene? ¿Llevas a tus hijos a la cancha? Claro. En estas condiciones. Subrayemos es un que hay espectáculo deportivo. Muchos clubes en la Argentina que entras con QR. Digo, te llega la entrada. Por eso marcaba lo de la entrada. Sí. Es la entrada de la popular. Igualmente, si te llega el QR, dice protocolo. ¿Cuánto hay de protocolo? Sí, Darío, yo hago mucho hincapié en la experiencia de ir a la cancha. Es malísima la experiencia. Claro. Es malísima. Claro. Es malísima. Paco, es malísima y es una lotería. Es una lotería. Sabemos que es una lotería. Viste, vos decís, llevas a tu nene. Voy a esperar a que se juegue un partido que no le interese a ningún hincha para llegar. Claro, o sea, y lo pensás tres veces, ¿o no? Y no sabés dónde estacionar. La experiencia. Y no sabés qué hacer. No sabés si te van a robar el auto. Te van a romper el auto. Si te lo rompes, si te lo roban. Si el policía que te va a cachar está de buen humor o de mal humor ese día, porque estás ahí en medio de la buena de Dios, ¿qué va a pasar adentro? Acá los empujones. Es toda una lotería. El tema, en cuanto a la cantidad, acá es lo que tenemos que focalizar. ¿Cuántas entradas de protocolo hubo? Es cierto, Gimnasia te dice, nosotros no vendimos entradas de más y eso debe estar firmado en el acta y la verdad que Cuño Libarona seguramente debe tener las pruebas. Si no, lo mismo si no, Pellegrino, no el presidente de Gimnasia Grima de la Plata. Si no, no te lo va a decir. El tema es, ¿cuánto había de protocolo? Porque si yo te vendo 30.000 entradas que son las permitidas, o mejor dicho, hay 30.000 personas entre socios, abonados y gente que compra las entradas que pueden ingresar a la cancha, pero después hay 10.000 de protocolo, que es lo que dice el gobierno de la provincia de Buenos Aires, también hay allí una deformación y un error. Pero bueno, insisto, estas son las pruebas que va a llevar el gobierno de la provincia de Buenos Aires para decir, esto fue lo que pasó afuera, por esto el accionar policial, aunque está claro que hubo una represión, que hubo un mal accionar policial, ¿no? Más allá de que la policía actúa porque había gente de más. Me parece que se pasaron de revolución. Seguro.